Hoy comenzamos el programa desde la sección Outlet que tiene Gibeller en su tienda de San Juan, Alicante. Es sorprendente la variedad de productos que se pueden encontrar en esta sección, además a unos precios al alcance de todos los públicos. Buenas tardes, María José, ¿cómo estás? Hola, Mar. Otro día más, cocinando en estas cocinas tan magníficas de Gibeller. Cuéntanos qué vas a hacer hoy. Aquí estamos en Gibeller y vamos a hacer el segundo programa con arroces. Es verdad, que hicimos ya un arroz de pescado, ¿cómo le llamabas? Arroz del mar. Bueno, sí, era un arroz de pescado y ya no me acuerdo muy bien de lo que dije. Sí, en cualquier caso, sí, hoy... Sí, me dijiste un arroz en paella con productos del mar. Y hoy lo vamos a hacer con productos de la tierra, me imagino. Productos de la tierra. Y de la tierra es todo lo que tenéis aquí delante, porque tenemos un conjunto de carnes que, bueno, pues vamos a evitar un poco el cerdo. Hemos puesto ave, pollo, bueno, pollo de corral, codornices, conejo, unas carcasas que siempre te regalan. Vienen perfectas para hacer un caldo. Que otra vez va a ser como con el pescado. Vamos a hacer un buen caldo que va a ser la base de nuestro arroz. Correcto. Habíamos dicho que un buen arroz en paella estaba compuesto de arroz, uh-huh, de un buen caldo, ¿sí?, de unos sofritos y un ingrediente principal. Pues el caldo estará hecho con estas carnes, los sofritos los vamos a preparar tú y yo con las verduras y el ingrediente principal hoy es presa ibérica. La presa ibérica. Que es la que le va a dar el nombre. Estupendo. Y hay un denominador común que no nos vamos a olvidar hoy, de resaltar bien. El azafrán. El azafrán que nos va a dar ese sabor, aroma y color tan característico de los arroces de nuestra tierra. Estupendo. Y que el otro día lo hicimos un poquito tarde y fíjate cómo salió amarillo y todo. Salió perfecto, además. Porque está ya en polvo y es mucho mejor que estar machacando con el mortero. Y ya nos enseñaste en uno de los primeros programas que era mucho mejor hacer una infusión con el polvo de azafrán que... Y la verdad es que lo has aprendido muy bien, pero yo has visto yo el soy resultado. Muy buena alumna. Sí, ya nos olvidamos de machacar las 7 hebras de azafrán que tanto nos cuesta contar y nos vamos a un sobrecito y nos fiamos de lo que esa empresa ha puesto dentro, que para eso Novelda es la número uno en azafrán del mundo. En producción de azafrán. Pues muy bien, María José, pues si te parece empezamos. Cuéntanos, ¿qué hacemos primero, el caldo? Bueno, pues volvemos al caldo y pondremos en el horno todas estas carnes a asar. Sin más. Como hicimos en su momento con el pescado. Exacto. Estupendo. Porque como luego le vamos a añadir los sofritos, en realidad lo que queremos es que la carne se tueste y que le salga el saborcito de la carne tostada. Tostadito. Y luego lo pondremos a... Entonces aquí no añadimos ni ñora, ni ajo, ni ningún otro ingrediente como hicimos en su caso con los pescados. La carne sola. La carne sola. Le podríamos poner unos tomates y unas cebollas, pero hoy no le vamos a poner nada porque como queremos hacer hincapié en los sofritos, pero evidentemente si fuera para hacer un caldo de carne definitivo, sí que podríamos ponerle unas cebollas, unos tomates que se cocerían al mismo tiempo. Ajá. Hoy no nos hace falta porque si no vamos a tener demasiada sustancia. Y la metemos en el horno. Vamos al horno y no se trata tanto de que se cueza la carne, sino de que se tueste. Tueste, de que se dore. Estupendo. Bueno, pues como estábamos hablando de azafrán, y para que no se nos olvide, hoy vamos a empezar a hacer la infusión de azafrán. Con la infusión de azafrán. ¿Ves? Tenemos aquí el azafrán en polvo. Porque es importantísimo, ¿verdad? Una paella tiene que llevar azafrán. Para mí sí, y aparte, tú fíjate que es un producto que es esencial en los orígenes de la paella, o de los arroces. Sí. Y después de la primera, de la Guerra Española, la hambruna trajo que, claro, no había café, no había pan, no había patatas, no había nada. Yo no sé si había azafrán, ¿eh? No había azafrán. Evidentemente, y si lo había, no se podía pagar, no se podía comprar. Y entonces aparecieron los colorantes. Pues desde entonces no se han rehabilitado los azafranes. Entonces, a mí me parece que es perder esto, es perder parte de nuestro patrimonio. Sí, porque además de dar color, perfuma y le da un toque estupendo. Oye, por lo visto tiene unas propiedades fantásticas. Es un potenciador del resto de los ingredientes que componen el plato. Y si no prueba a hacer cualquier cocido, cualquier alubia blanca y le añades un poquito de azafrán y verás que... Nos parece un plato diferente. Totalmente diferente, pero además es posible. Con un sobrecito para una olla bien grande. ¿Qué es lo que vamos a poner hoy aquí? Un sobrecito de 100 miligramos diluido en agua, ¿ves? Muy bien. Que nos servirá para colorear.
Pues siguiente paso, empezamos con los sofritos. Yo ya te he encendido los fuegos. Muy bien, Mar. Hoy vamos a usar una buena pinche, ¿eh? Vamos a usar un aceite un poquito más contundente que el de pescado. Aquí está, es una mezcla de aceites de Alicante. Bueno, no es de Alicante, es de Yecla. Es murciano, sí. Y tiene cornicabra, picual y royal, que admite muy bien la temperatura, porque tiene alto contenido oleico. Sí. Y nos va a ir muy bien para hacer el sofrito y no nos va a importar para la carne. Vale. Hagamos uno de pimiento y cebolla, que sabes que me gusta siempre tener uno de pimiento y cebolla. Uh-huh. Y ya sabes que los sofritos que yo hago, para evitar que se quemen, si es necesario el tiempo que dure la cocción, pues no hay ningún problema con añadirles agua. Eso, sí. eso también te lo habías aprendido, eso, ¿verdad? Eso me lo he aprendido muy bien, porque de esa manera como que se confitan, ¿no? Sí, los vamos a sofreír, lo voy a sofreír un poquito, pero me parece que voy a cambiar de sartén. Perfecto. Porque esto es pequeñito y tenemos que hacer el otro que va a ocuparnos más. ¿A que estaba sufriendo, Mar? Estaba sufriendo, no sabía cómo decírtelo, pero estaba pensando, ¿y todo eso de ahí dónde lo va a hacer María José? Pues ya sabes, estás en todo. En confianza. Estás en todo, fenomenal. Bueno, tenemos aquí el pimiento y entonces, la cebolla. Entonces aquí hacemos un primer sofrito de pimiento y cebolla. Sí, lo vamos a dejar ahí, nos podemos olvidar un poco y en el caso de que veamos que se arrebata, le añadimos un poquito pues de agua. Tenemos el agua y lo vamos mojando un poquito hasta que tenga la consistencia que nos interesa, ¿vale? Perfecto. Eso para todos los sofritos. Muy bien. Y nos vamos a dedicar a un sofrito de verdura, por lo que veo, pero tiene setas. Pues mira, el sofrito de verdura te voy a decir que es un secreto de mi amigo José Manuel Baró, que sabes, el gran maestro alicantino arrocero, sí, y cocinero del Delfín, del, sí, Maestral. Y ahora ya casi retirado, pero bueno, que sigue estando... De vez en cuando sigue haciendo su aparición, pero ya no está tan al pie del cañón como siempre, ¿no? Y entonces él me dijo un día, oye, pues fíjate que si le añades un sofrito de verdura, que realmente no se ve, no se va a ver en ningún sitio que está el sofrito, uh-huh, pero claro, los sabores sí que están. Sí. Y volvemos otra vez al arroz de camuflaje, ¿no? Como hacíamos con el arroz a banda. Sí. Que vamos a poner ingredientes que aparentemente no están, que no se van a ver, pero que sí que están, porque el sabor... Y veo que estás poniendo puerro. Vamos a poner puerro, ajos tiernos, el ideal y el buenísimo es con alcachofas, pero ahora mismo... No, ahí no estamos en temporada. Estamos en el mes de junio, no hay alcachofas, y entonces lo vamos a hacer con lo que teníamos esta mañana en el mercado. Pero nos van a sustituir muy bien los espárragos. Perfecto. Y un sofrito de verdura, María José, ¿admite toda la verdura que nos apetezca ponerle? Bueno, hay unas que son más de sofreír, pues no pondría nunca unas espinacas o verduras que tienen mucho agua, ¿no? Ya. Más bien lo que tenemos, lo que te estoy sugiriendo, los espárragos, los ajos tiernos, la alcachofa, un poco más secas, ¿no? Mira a ver cómo está nuestro sofrito. Yo creo que está bien todavía. ¿Ves? Está va bien. Va aguantando. Sí. Y ya sabes, si hace falta, lo mojas. No te preocupes que yo estoy aquí pendiente de él. Mar, yo estoy cortando esto a mano, pero si quisiéramos coger una picadora de estas automática, se puede poner todo y se puede picar perfectamente ahí, porque lo que se trata es de que quede pequeñito. Muy pequeñito, muy pequeñito. Me imagino. Vamos a intentar hacer lo más pequeñito que podamos. Perfecto. Bueno, se nos están moviendo, pero tenemos el puerro, los espárragos y vamos a poner un ajo tierno. Un ajito tierno. Que como ves, de tierno ya. Sí, está un poquito granadito este ajo. De tierno tiene poco, pero bueno, lo que nos interesa es el saborcito. Aquí sí que nos interesa mucho, mucho el sabor. Vamos a cortar la parte del ajo por un lado y luego cortaremos más. Con lo cual estamos haciendo un sofrito de verdura para el arroz que vamos a hacer hoy. Aquí tenemos en la sartén uno de cebolla y pimiento. Dejamos a María José cortando y volvemos enseguida. Hasta ahora. Y
los sofritos creo que ya están, ¿verdad, María José? Sí, ya tenemos los. Mirad qué aspecto tiene esto, más estupendo. Además ha reducido todo. Y se ha quedado finito. Pequeñito y la cebolla, fíjate que está transparente completamente, vale. Pues de eso se trata, de tener unos sofritos impresionantes que van a ser otra vez un poco el ingrediente secreto. Bueno, secreto que ya te digo que es secreto nada, pero... Sí, pero que es fundamental, es un ingrediente fundamental, ¿verdad? Y que lo podemos tener hecho con antelación, como tú dices. Yo incluso tengo como si fueran hielos de la cubitera. No, claro, hielos, haces cubitos. Vas haciendo croquetitas y las puedes tener congeladas sin ningún problema. Claro. Y directamente congeladas las tiras en el caldo, que es lo que haremos después. Perfecto. ¿Te parece, Mar? Estupendo. Entonces vamos a ver si está ya cocida la carne. Porque os recuerdo que tenemos la carne en el horno, esperando que se dore o que se tueste, para poder hacer el caldo. Exactamente, vamos, enciende, no tú, te preocupes. Tú eres la de los fuegos, ¿eh? Sí, yo me encargo. Lo controlas muy bien. Bueno, y volvemos a usar esta olla de presión o de pito, sí, que nos ha gustado mucho, ¿verdad? Sí, mucho. Vamos a ver. Bueno, pues fíjate. Yo te voy a quitar esto. Hablamos de lo graciosos que son los hornos, que hacen su trabajito lentamente detrás de nosotras sin darnos cuenta. Y además no manchan nada, son mucho más limpios. Es un complemento en la cocina que se usa demasiado poco en España. Yo creo que sí. A veces viajas a Inglaterra y ves en las familias y siempre hay incluso dos hornos en las casas. Es verdad. Que están a toda mecha. No sé si lo hacen para calentar la casa. Pues seguramente, porque aquí tenemos un calorcito estupendo, ¿eh? O sea que puede funcionar. Vale. Nosotros tenemos esta carne que la vamos a poner en el agua para hacer un caldo de estupendo. Carnes. De carnes que en este caso son bastante ligeras, ¿eh? O sea, el cerdo se lo vamos a poner en el protagonista del arroz, sí, pero este caldo es muy versátil porque te vale para muchos tipos de arroces. Muy bien. Como lleva ave, lleva conejo y ya verás qué sabroso que es. Pues seguro, seguro que sí. Pues quema. Tenemos que poner la olla. Como veis, ha quedado todo doradito por fuera, pero tú me decías antes que no es tan importante que se cueza por dentro como que se dore, que quizá la gracia de hacerlo así es el puntito tostadito, ¿verdad? El punto tostadito, porque cocerse, te aseguro que se va a cocer ahora. Claro. Y es ahora cuando va a salir toda la sustancia, cociendo. Estupendo. A presión, que es una historia que tenemos bastante olvidada, ¿eh, Mar? Sí, pero de esta manera ahorramos muchísimo tiempo a la hora de cocinar. Sí. Tiempo y que se cuece muy muy bien a presión. Imagínate con una presión de 2 atmósferas el cambio que puede ser. Hay, pues, mucho sí, que hablar de la olla de pito. De la olla, ¿eh?, de pito, eso será en otro programa. A lo mejor. Si os parece, pasamos las recetas de los sofritos, la receta y los pasos de cómo hacemos el caldo y volvemos ya a hacer el arroz en paella. El acto final. ¿De acuerdo? Hasta ahora.